Julio Talamonti para platicar sobre un tema por demás interesante la tarde de hoy, abuela victimaria de su nieta. Talamonti, buenas tardes, ya saludaste a la audiencia, cuéntanos un poquito el preámbulo de este tema. Claro que sí, Andri, me da mucho gusto saludarte a ti, por supuesto usted en casa nuevamente. Es que es una cosa que de verdad da cólera, no por decir que es algo que nos parece verdaderamente increíble. Uno esperaría de una abuela, todo el amor que puede devenir de alguien dulce, de alguien que, que va a cuidarte. Pero en este caso la abuela formaba, imagínate Andri y televidentes, parte de una estructura criminal denominada Los Vázquez, que Muy operaban bien. allá inmediaciones de lo que es el municipio de San José Pinula. ¿Qué es lo que hizo? La abuela propiamente logró que hubiese riñas, disputas y peleas entre su nieta. Y los papás de, 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 la, de la nieta misma. ¿Para qué? Para que se fuera de la casa. Y entonces la lleva, ¿no? Traslado aquí el, el tema de la trata, la lleva donde una amiga. Resulta que en la casa de esa amiga, cuando ella tenía 14 años, me refiero a la menor, pues el marido de la misma viene y la violenta sexualmente, la agrede, la viola. Y luego, posteriormente, la intención, ahí le estamos viendo cómo son capturados estos miembros de la estructura Los Vázquez, la intención precisamente y lo que, a lo que se dedicaron era que simple y sencillamente iban a utilizarla como un objeto. ¿Para qué? Para venderla sexualmente a través de la trata de personas. ¿Qué delitos se cometen en este tipo de hechos del Esnable, Muy bien. En primer lugar, Andri, podemos ver... Aquí hay tres, ¿no? Aunque evidentemente por el momento las autoridades están tipificando dos. El primero de ellos es el, el, el delito de trata de personas, porque se cometen precisamente todos los hechos que constituye la trata. ¿Con qué fines? En este caso, con el fin de la explotación sexual de una... De edad, pero aparte de ello está el delito de violación, Andri, que es otro delito que habrá que perseguir. Y bueno, aquí un tip para las autoridades de, del sector justicia, sobre todo para el Ministerio Público. Recordémonos que hay más de tres personas que están integrando esta agrupación eh, criminal llamada Los Vázquez, dedicados a la trata de personas, por lo cual también está el delito de asociación ilícita. ¿Y en qué consiste el delito de trata puntualmente? Muy bien, la trata de personas es uno de los delitos más cometidos hoy por hoy en el mundo, Andri, y consiste en varias etapas, ¿no? Desde el convencimiento o captación, el traslado, eh, la acogida de la persona en otro lugar, y luego, por supuesto, que es la explotación misma, ¿no? Para volver a, 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 a esta explotación de cualquier manera que sea y luego, pues, probablemente vender a la persona en otro país, inclusive como si fuese un objeto. Eh, el delito de trata hoy por hoy está cometido de muchas maneras aquí en Guatemala, explotación sexual de mayores, explotación sexual infantil, a pornografía de mayores y de menores, trae servidumbre, el hecho de sometimiento a trabajos pues, crueles de alguna manera de muchas personas, incluyendo los niños ahí en los semáforos, la venta de, de órganos misma y por supuesto las adopciones ilegales, por mencionar algunos casos, André. Talamonte, ¿y el delito de trata en un adulto o en una mujer adulta ¿Cómo es que se comete? Eh, porque en ese caso, pues obviamente aquí es un, un, una menor, pero eh, ¿cómo se comete cuando por la fuerza se le obliga a hacer algo? ¿Así es como se tipifica? Sí, el delito, el delito de trata, digamos que tiene una tipificación general en, en cuanto a ciertas etapas que cumple. Primero sí. hay una captación en la cual engañan a las personas. Dicen, mira, ya sean menores o mayores de edad, te ofrecemos un trabajo o vas a estar mejor aquí que en tu casa. Luego está un traslado, sacan a la víctima de su entorno. Por supuesto que después de otras fases lo que viene precisamente ya es la explotación o trata durante la cual pues eh, quieren una... O, o adquieren, mejor dicho, una remuneración económica. Esto en adultos y en niños tiene las mismas fases y etapas ya. y obviamente también tiene la misma sanción penal. Talamonte, hay una, hay una palabra, es la pedofilia, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué son los pedófilos si nos puedes explicar un poco de esto? Claro que sí, cuando hablamos del delito de trata tenemos que ver en este caso que es la explotación sexual de menores, Andri, que en el mundo y obviamente también aquí en Guatemala existen muchas personas con perversiones, literalmente perversiones mentales que hacen que sus gustos de carácter sexual sean completamente distorsionados. Los pedófilos, Andri, televidentes, son todos aquellos adultos que se complacen, que se gozan de observar, de ver el tema de material porno en el cual están participando activamente niños o menores de edad. Entonces, estos son los pedófilos, aquellos que eh, consumen pornografía infantil. Talamonti, ¿y la pederastia, eso qué es? ¿Los bueno, pederastas, quiénes son? Aquí es un poquito más grave y ahí sí. se avanza todavía. Fíjate, Andri, en ir más allá. Mientras que el pedófilo le gusta ver a través, por ejemplo, de videos, de revistas, qué sé yo, qué tipo de material pornográfico haya con menores, los pederastas son aquellos que, aparte de normalmente de ser pedófilos también, tienen ya un relacionamiento sexual. <coughs> Llegan, perdón a la relación carnal con estos menores de edad. Y bueno, ahí está la situación en donde se dan violaciones, violaciones agravadas, violaciones calificadas. Bueno, ¿y cuál es el delito? Eh, perdón, ¿cuál es la pena sí, que, que imputa estos delitos de trata de personas, de pederastía, de eh, pedofilia, todo esto es, es, es una es un mismo delito, Talamonte, y cuál es la pena? Ah, bueno, sí. O a hay ver, varios delitos. Digamos que ser pedófilo y pederasta es una característica ya más del ámbito eh, criminológico, ¿verdad? Para poder como, definir a como una psicológico. persona. Sí, es correcto. Recordemos que cuando estamos hablando de que tiene una parafilia la Persona es porque tiene un problema, no tan fuerte a nivel mental que le hace ser, por ejemplo, un pedófilo, que le hace ser un pederasta, que no es para nada, nada que sea normal en este mundo, no? Entonces, aquí, delitos. Por ejemplo, el delito de la trata de personas, ¿cómo está sancionado y castigado penalmente independientemente de la forma que sea de trata, incluyendo el tema del de transporte de migrantes? Bueno, la pena, Andri, nos sorprende un poquito a todos porque va de los 8 a los 18 años. No es que 18 años de cárcel, digamos que la pena máxima sea poco, pero uno pensaría que podría ser más... Eh, más fuerte, ¿por qué? Porque es uno de los delitos que más se comete. Y ocho años, pues ahí sí me parece bastante poco para los que se dedican a este tipo de hechos delictivos. Talamonti, hay, una, hay un concepto que es el concepto de violación, que es sí. muy amplio. Porque puede haber violaciones de diferentes tipos en diferentes escenarios. Sí, la violación que es. Cuéntanos eso... un poquito más de eso, de, ah, de la pero, violación. Pero... Y luego vamos a hablar de las penas, ¿no? No, claro que sí, sí, Andri, muchas gracias. Bueno, la violación es tener un acceso carnal. ¿A qué se refiere no. esto? Voy a hacer, digamos bastante claro en la explicación. Sí. El acceso carnal puede ser obviamente un acceso genital, tener relaciones sexuales, un, un acceso obviamente oral, un acceso de ya. tener relaciones como usted las conoce, ¿verdad? Obviamente sin el consentimiento de la víctima. Y esto implica mm. precisamente la violación máxima a la intimidad de una persona. Ojo con una cuestión, Andri. Esto en el tema de delictivo, ¿no? Eh, ahora, sí. en, el, en el tema ya, esto es jurídico penal, en el tema criminológico, criminalístico, aquí viene el daño. El daño no es solo el hecho que se cometió en ese momento. Las personas que son víctimas de violación después sufren de una serie de trastornos derivados de esto, que eso es lo más difícil, obviamente, de aplacar, de curar, de olvidar, porque se eh, ensimisman en su mundo, ¿no? Se creen personas sucias, personas que han sido culpables de esta situación. Hay un sentimiento de culpa, inclusive. Que les persigue durante muchísimos años. Y luego, pues bueno, al final de cuentas también hay otro tipo de violación: la violación con agravación de la pena. Aquellos que de verdad, mira Andri, están pero súper mal en toda la mente y que tienen ese acceso carnal forzoso en personas menores, en este caso en mujeres menores a los 10 años, que esas no son mujeres, pues, son apenas niñas. Talamonti, eh, interesante lo que estás hablando. En este caso hay dos, bueno. Muchos actores. Sí, muchos. Pero digamos, vamos Los a básquetes. partir de dos. Sí. La abuela sí, y, y el la violador. nieta. La nieta, ah, bueno, bueno, sí, la nieta eh, está sufriendo o sufrió violaciones. ¿no sí, siempre? así es. Así eh, es. Okay. Y fue tratada también. Y, y fue tratada. Correcto. Ahora, la abuela. Eh, ¿Cuál es el delito? Por el cual a la abuela se le va a incriminar trata de personas o sí. algún otro más, o también se le imputa violación, aunque ella en primera persona no violó a su nieta. Fíjate que aquí yo le voy a pedir eh, a los fiscales o auxiliares fiscales que estén a cargo de esta investigación que sí presten mucha atención a esta situación. A priori, ¿no? Y en principio se ha dicho que, por ejemplo, el tema de la abuela y del de resto de la estructura de los Vázquez va a ser incriminada por el delito de trata. Y uh -huh. el violador, que también es de los Vázquez, por el delito de violación. Hay que tener mucho cuidado. Primer delito, y eso por favor, eh, pues yo no soy fiscal ni quien para decirles esto, pero el puro conocimiento jurídico y la lógica nos dice, primer delito para todos, asociación ilícita, ya lo dijimos, ¿verdad? Son más uh -huh. de tres, Andy. Y ese aplica para la abuela, para el violador y para los demás. Eh, que están allí. Segundo delito, el de violación, directamente para aquel que tuvo el acceso carnal a la menor, no de manera forzosa. Y también para todos aquellos que fueron clientes de ella. Esto habrá que, de alguna manera, clientes entre comillas, ¿no? ¿no? Sí. sí, los que la compraron, imagínate tú. Pero también está el delito de trata de personas que aplica para toda la estructura. Entonces aquí hagamos un desglose. Delito de trata de personas de 8 a 18 años. Delito de violación, en este caso, va del... Los seis a los doce años para, para este tipo de, de, de violación y luego tenemos el delito de asociación ilícita que podemos sumarle fácilmente otros ocho o diez años. esos serían los delitos por los cuales deberían de ser juzgados específicamente estos del, delincuentes, André. Qué, in qué increíble historia y cómo esta abuela facilita prácticamente es a correcto. esa estructura todo esto. Talamonti, eh, para ir cadenciando el tema, sí, ¿qué André, puede dime. pasar por la mente, tú como analista en temas de seguridad, pero también como experto en derecho, qué puede pasar por la mente de una persona como la abuela? Para, bueno, digamos que los Vázquez, bueno. Pues no es su familiar, la niña, digamos, eh, tanta cosa fuera de, de la familia. Claro, pero, pero la abuela es... es su misma sangre. Su ¿Qué misma puede sangre. pasar por la mente de una persona así? ¿Tiene una mente desviada con pensamientos criminales o por qué lo hace? Sí, Andri, tú estás llegando precisamente a varios puntos muy interesantes. Número uno, esta estructura está integrada por criminales. Uh -huh. Partamos de esa base todos, incluyendo uh -huh. a la abuela. Y aquí no tenemos que ser eh, leves ni suaves con ninguno de ellos. Ahora, aquí hay otra cuestión criminológicamente hay una situación que se llama el índice de maldad, el índice de maldad que tiene varios grados hasta llegar al, al máximo de ellos que es el, el, el número 22. Evidentemente aquí nos estamos topando con personas, Andri, que, que tienen de verdad problemas eh, psicosociales, es decir, son sociópatas, son psicópatas, tienen algún otro tipo de situación, son delincuentes, ¿no? Habrá que ver qué tipo de delincuentes son dentro de esta escala del índice de maldad que existe para poder calificarlos. Y además a esto le sumamos una situación situación. A veces el amor al dinero, imagínate tú sí. lo que estoy diciendo, pero el amor sí. al dinero es más grande por parte de personas, que perdonen que no les llame ahorita personas, delincuentes, porque eso es lo que son ustedes, delincuentes, señores de la estructura criminal de los Vázquez, que les importa más un pedazo de dinero, un pedazo de papel, un billete de la denominación que sea, que la propia nieta, que la propia carne, que la propia sangre, que una niña que es indefensa. Así. No hay otra mejor manera de cerrar este tema que ese análisis final, de Talamonti. Gracias, Andri. Un honor, como siempre. Igualmente, lo puede ver a las 9 de la noche en el programa A la Medida, aquí, junto a Sandy Monroy. Feliz fin de semana, Gracias. Talamonti. Gracias, Andri. Igualmente.